échale, mijo. Donald Trump es presbiteriano, entre comillas. Pero muchos evangélicos lo apoyan e incluso lo han declarado, como es costumbre, el ungido de Dios, defendiendo sus políticas racistas, por ejemplo. Y hay mucho evangélico racista que apoyan las políticas de Trump. Entonces, esto nos lleva a cuestiones en las que podemos realmente detenernos y considerar si es adecuado ese fervor, ese enojo por una escena en Juegos Olímpicos. Hay situaciones que merecen nuestra indignación, que merecen nuestro enojo, que merecen incluso nuestro rechazo total, como estas cuestiones políticas que vamos a comentar en breve. ¿Qué les parece hasta aquí? Preguntas, comentarios. Aquí comenta Samuel Racines, es Dionisio, ¿sí? Es lo que han comentado en el comité organizador, que es representado en el festín o la fiesta de los dioses. Por acá leo a Miguel, qué bueno verte por acá, qué bueno que se aborde este tema, y bueno, mando el saludo por acá a Samuel, ¿no? Entonces, son estas situaciones que se presentan, y en la cuestión política, es mucho más importante de abordar en lo anterior. Tenemos las políticas antimigrantes de Trump y el Partido Republicano. Pero veamos cómo está relacionado esto. Porque primeramente, Trump, como les decía, se presenta como un cristiano y de manera específica presbiteriano. El Partido Republicano en los Estados Unidos se ha asociado con el cristianismo, al grado de que últimamente Trump ha señalado que si se es cristiano, se debe de votar por el Partido Republicano. Y con ello se ve esta relación y desarrollo de un cristianismo nacionalista. Eso es lo que se está gestando. Si ya anteriormente estaba de fondo en el pensamiento imperial de los Estados Unidos, esa noción de cristianismo y nación, nacionalidad estadounidense, Trump y ahora el Partido Republicano lo están oficializando. Trump se aquí tengo una nota interesante. Trump les dice a los televidentes religiosos las amenazas de la izquierda, ¿no? Este discurso
que ha manejado los Estados Unidos ya lo tiene desde hace tiempo. Él señala es satánico, izquierda, es anticristiano. Y este discurso está desde la Guerra Fría, desde los 70s. Ahí está. Y los diferentes presidentes de los Estados Unidos lo han sabido manejar. Ahora, lo interesante es que Trump lo está presentando dentro de los mismos Estados Unidos. Ya pierda. La izquierda ya no es, ya no se ve, se contempla en Rusia, por ejemplo, ¿no? O en China, en Cuba. Con el discurso de Trump, esa noción de izquierda socialista ya está en los Estados Unidos. Entonces, su discurso está causando esta división, porque está poniendo a los cristianos evangélicos estadounidenses en la situación de tener que votar por él, porque él es el ungido de Dios, porque él defiende el cristianismo, y si no ganan las elecciones, entonces izquierda, de izquierda, satánica, socialista, comunista, va a invadir a los Estados Unidos. Es parte de ese discurso. Tenemos precisamente ese ejemplo. Advirtió a la convención de religiosos de que la izquierda quiere derribar las cruces. Y aquí leo este dice, recuerden, como cada régimen fascista ha tratado de cooptarla y controlarlas. Sí, hubo problemas.
audio. A ver, espero que ya se haya. Ya. Renovado. A ver si ya se escucha bien. Se ve bien. Sí, está bien. Creo que ya, ¿no? Parece que ahí va. No sé. Y bueno, les comentaba aquí. Disculpen aquí la cuestión de transmisión, son situaciones que salen fuera de mi control, pero creo que ya se estabilice la red para que pueda seguir aquí transmitiendo. Pero bueno, lo que comenta aquí, ¿no?, sobre la izquierda es que están buscando derribar por completo las cruces y acabar con la fe de los cristianos. Entonces, es parte de ese discurso. Y Trump se ha visto involucrado pues, con los evangélicos conservadores de aquel país. Habla precisamente de esa relación. Con esta nota que es, déjenme pongo aquí el título. Es Jesús es su Salvador. Trump es su candidato. Dice que él comparte la fe y los valores. Algunas expresiones. Dios, una vez más. Y tiene tu, obviamente no una gran mayoría evangélica, realmente cree esto. Entonces, es parte de la mezcla que existe entre ese, pero eso no se ve como pecado.
leo aquí un comentario. Parte de la campaña de Trump está patrocinada por los fabricantes y asociaciones de armas que han arrebatado la vida de personas alrededor del mundo. Él mismo ya le tocó un rozón. Sí, ciertamente. Y muchos, muchos también de todo el movimiento, esa organización del rifle, son fieles evangélicos. Curas interesantes también lo han respaldado dentro del ámbito evangélico. Por ejemplo, Carson, Wayne Grudem, el famoso teólogo. En su primer mandato él lo apoyó, estuvo ahí orando por él, toda esta comitiva, este séquito de creyentes, de líderes cristianos evangélicos norteamericanos, apoyando por completo todas las políticas de Trump. Imponiéndole la mano, orando por ellos, incluso algunos otros recibiéndoles en su iglesia, sin chistar en lo absoluto, sin decir nada. Y viene, en cuanto a la cuestión migratoria, esta noción de crimen migrante, que es la campaña que actualmente está pues presentando republicano, esta noción de crimen migrante. Y si ustedes tienen familia en los Estados Unidos, ya sea que sean legales o ilegales, que tengan la ciudadanía o la nacionalidad o que sean indocumentados, esta temática les debiera interesar. Y voy a presentar ahorita un video precisamente de este crimen que están denominando como migrante. ¿No? Ahí está diciendo, ¿no? Como Biden, actual presidente, ha permitido esa migración y hay crimen migrante, entonces lo llamaremos el crimen migrante de Biden. Y dice, como es muy largo, vamos a simplificarlo y hace la unión de las dos palabras, Biden y migrant, y dice migrant, ¿no? Migrant, migrant crime. Y dice, smart, ¿no? Él solito se dice inteligente por la palabra que inventó. Pero él lo empieza a difundir. Y eso va a continuar en los medios de comunicación, al grado que este canal de Fox News lo empezó a presentar una y otra vez. ¿No? Bueno, hay los diferentes programas de Fox News, que es un canal siempre al servicio de la derecha, ¿no? Y que promueve todo este tipo de discursos de odio, de racismo, de xenofobia, de homofobia. Fox, este canal, que tiene pues presencia en todos los Estados Unidos, incluso en México y algunos otros países, empezó a utilizar esa frase de migrant crime en sus noticieros. Y esta tablita es muy ilustrativa, ¿no? Porque de noviembre a diciembre del año pasado se utilizó 28 veces. De diciembre a enero, 45 veces. Y de enero a febrero de este año se empezó
a elevar el uso de esta frase, crimen migrante, 317 veces los noticieros. Y pongámonos en ese contexto norteamericano, en el que se escucha en las noticias a cada ratito, crimen migrante, crimen migrante, crimen migrante. ¿Qué es lo que produce ese discurso? Pues que las personas desarrollen un repudio, un rechazo a los migrantes, e incluso más allá, a cualquiera persona que no sea como nosotros. Cualquiera persona que no sea blanquita, güera, de ojos verdes, ojos azules, ojos claros. Si tiene un tono de piel más oscuro, cuidado. Si habla español, cuidado. Puede ser migrante y puede ser un criminal. Aun cuando a lo mejor sea un mexicoamericano, ¿no?, de segunda o tercera generación y tenga todos sus papeles en orden, aun cuando sea un estudiante que tiene beca, que está estudiando, o un trabajador que fue por su compañía, se le atribuye esta noción de criminal. Estamos enfrentando literalmente una invasión. Nos están enviando violadores, nos están enviando criminales, asesinos. Ese es el discurso político, ideológico, racista de Trump y ahora el Partido Republicano, que lo ha aceptado y respaldado por completo. Entonces, esto en cuestión legal se ve en el proyecto 2025. Ustedes busquen qué es Project 2025, ¿no? Proyecto 2025. Ahí está, todas los cambios legislativos que busca Trump y el Partido Republicano. Y son bastante, bastante preocupantes. En cuanto a el aspecto de migración, se propone realizar la operación de deportación más grande en la historia de los Estados Unidos. Así está en su documento oficial. ¿Qué es lo que buscan respecto a migración? Realizar la operación de deportación más grande en la historia de los Estados Unidos. Si eso no nos preocupa, no hemos entendido cuál es la labor, la función de ser sal y luz en la tierra. Algunos puntos, por ejemplo, de este proyecto 2025, es terminar el estatus legal de 500,000 Dreamers. Ustedes a lo mejor recuerdan que se acuñó este término Dreamers para referirse a los migrantes de segunda generación, o digamos, los hijos de migrantes, los niños que habían sido llevados a los Estados Unidos, que habían pasado de manera ilegal, que no tenían documentos, ningún tipo de servicio social, de salud, etcétera. Y se busca eliminar el tiempo del staff dedicado a la revisión y al procedimiento de la renovación de aplicaciones. Es decir, bueno, vamos a quitarles este tiempo, ¿sí?, y obviamente pues va a disminuir el estado legal de los Dreamers porque les dan un tiempo para permanecer en los Estados Unidos, algunos para estudiar, algunos para trabajar, pero si no pueden renovar ese estatus legal, ¿qué es lo que van a hacer? Los van a deportar y de esa manera van a separar familias porque a lo mejor sus padres, sus
tíos o el abuelito, la abuelita con quien llegaron, sí están de manera legal. Pero los niños o ellos que crecieron habiendo llegado como niños no tienen esa seguridad. Entonces se separan a las familias y esa es una gran problemática porque tienen que regresar a los países donde quizá ya no tienen familia o tuvieron que huir de ahí por cualquier otra situación de violencia, de inseguridad, de economía, etc. Con ello, pues, se afecta esta ley DACA que son las siglas DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals, que es la acción diferida para los llegados en la infancia en Estados Unidos. Para que se den una idea de cómo funciona esta ley al momento, DACA es un programa creado en 2012 que brinda protección contra la deportación a las personas que arribaron a los Estados Unidos cuando aún eran menores de edad. Y vean lo siguiente. La edad promedio de los beneficiarios de DACA es de 28.4 años. Del total de personas beneficiarias activas al corte de junio de 2022, ojo acá, obviamente con el paso de estos dos años, pues ese porcentaje, esa cantidad pues ha aumentado. 53.7% son mujeres y 46.2% son hombres. 70.4% de las personas beneficiarias activas son solteras, 26.9% casadas, 2.2% divorciadas y 0.1% viudas. 8 de cada 10 personas beneficiarias son nacidas en México. Ojo, el mayor porcentaje de migrantes beneficiados por DACA, por este programa, son mexicanos. Al corte de junio de 2022 son casi 600,000 personas beneficiadas con la protección del programa, también conocidas como Dreamers, lo que les comentaba. Los estados de California, 28.5%, Texas, 16.5%, Illinois, 5.3%, son los estados en donde reside mayoritariamente la población DACA activa. Las personas beneficiarias se concentran en edades jóvenes, 30.6% se halla entre 21 y 25 años, 34.3% tienen entre 26 y 30 años y 22.6% se ubica entre 31 y 35 años. Entonces, consideren que están en edad sumamente productiva. Están trabajando, no son criminales, algunos están realizando estudios y si se acaba con este programa, no importa que hayan llegado cuando eran bebitos y hayan aprendido inglés y hayan hablado toda su vida en inglés, ¿los van a deportar? Las personas de El Salvador, amigos salvadoreños, 3.9%, Guatemala, 2.6%, Honduras, 2.4%, representan el 9% de la población actualmente beneficiaria del programa. 90.7% del total de personas beneficiarias activas del programa nacieron en México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Perú. Entonces, esto es lo que quiere acabar Donald Trump y el Partido Republicano. Por eso me sorprende mucho que incluso muchos latinos hayan votado anteriormente por Trump y ahora todavía lo sigan apoyando. Algunos de ellos es por la situación compleja del Partido Demócrata, que también tiene lo suyo. Quieren prohibir
en este proyecto 2025 que ciudadanos estadounidenses califiquen para obtener subsidios federales para la vivienda si viven con alguien que no sea ciudadano o residente legal permanente. Ojo, que esto también afecta a los ciudadanos norteamericanos. Pongan ustedes un ciudadano norteamericano, a lo mejor un tío, ¿no? Un primo que es mexicano o de alguno de los países de Centro o Sudamérica, llegó allá ha vivido, tiene ya su nacionalidad, su ciudadanía, y recibe a un familiar que no tiene los papeles legales para vivir en los Estados Unidos y quiere sacar un crédito u obtener, mejor dicho, este beneficio de subsidio federal para la vivienda, se le hace una investigación y como tiene un indocumentado, un ilegal viviendo con él en casa, aun cuando a lo mejor esté en ese proceso de la renovación del permiso DACA, le dicen no, no puedes obtener este servicio por recibir a un indocumentado. Entonces, se criminaliza no solamente al migrante, sino también a aquel que le ayuda. Y hay otros puntos interesantes de este proyecto 2025 que son muy, muy, muy preocupantes. Y usted lo puede ver ahorita. AmericasVoice.org, AmericasVoice.org. ¿Sí? Déjenme, lo busco aquí. Sí. Aquí está. Es este. Proyecto 2025 sobre y déjenme leer aquí unas para hacer una lectura más rápida. A ver si me hace caso. Aquí está. Dice, el proyecto 2025 es un plan radical que apunta a un posible segundo mandato de Trump y que marca la agenda de la derecha. El proyecto 2025, de amplio alcance, está dirigido a los inmigrantes y a cualquiera que se parezca a uno. La Fundación Heritage, o Herencia, ¿no?, es la fuerza impulsora detrás del proyecto 2025, pero está formada por más de 100 organizaciones de derecha, entre las cuales hay muchas organizaciones evangélicas. En materia de inmigración, el presidente de la Fundación Heritage declaró recientemente su objetivo: necesitamos tener el mayor sistema de deportación masiva de la historia. Y aquí unos puntos, aparte de los que les comentaba. Detención masiva y separación de familias. El proyecto 2025 allana el camino para la separación masiva de familias al eliminar importantes beneficios para los niños no acompañados, los DREAMers, y transferir la atención de los menores no acompañados del Departamento de Salud y Servicios Humanos al Departamento de Seguridad Nacional para permitir la detención a gran escala de niños pequeños. La propuesta recomienda debilitar las normas para la detención de migrantes y exigir la detención masiva en estructuras temporales como tiendas de campaña. Ataques a DREAMers y padres de ciudadanos estadounidenses. Proyecto 2025 pide la eliminación de la inmigración basada en la familia. O sea, todos los que ahorita se están beneficiando de ese programa con Trump van de regreso a sus países. No importa que los papás se queden, los expulsan.
redadas en escuelas, hospitales y zonas religiosas. El proyecto 2025 elimina las prohibiciones a que ICE, ¿no? ICE, esta dependencia de inmigración, actúe en zonas sensibles, permitiendo así redadas en escuelas, hospitales e instituciones religiosas, ¿no? O sea, se pueden meter a la iglesia. Y tengamos en cuenta que un gran porcentaje de la comunidad evangélica en los Estados Unidos está conformada por migrantes. Entonces, aquellos que tienen su ministerio en las iglesias de habla hispana saben muy bien que entre los miembros de su congregación hay personas que están indocumentadas. Pero por ser una iglesia, esas personas pueden recibir de parte de la congregación cierto cuidado, cierta protección con las políticas que está impulsando Trump, el Partido Republicano, es podemos entrar y hacer redadas en esas reuniones y ver, hacer una investigación de los miembros de la comunidad eclesial para ver si son documentados, si están documentados o no. Y si no, los deportan. Entonces, también en el ámbito cristiano evangélico, se tiene una gran responsabilidad para con los miembros de las comunidades. Por eso es que les digo, no termino de entender del todo cómo es que hay muchos evangélicos e incluso latinos que apoyan a Trump. Y muchos son de los latinos que se creen gringos, ¿no? Que ya se creen estadounidenses y desprecian a sus compatriotas, tristemente. La suspensión del debido proceso. El proyecto 2025 elimina los procesos legales que permiten a los inmigrantes un día en la corte al expandir el uso de deportaciones aceleradas en toda su extensión en todo el país. También le da al DHS la autoridad para declarar un evento de migración masiva y promulgar cualquier cosa para evitarlo. Por ejemplo, eliminar todos los requisitos del título 8 y expulsar automáticamente a los migrantes. La propuesta socava aún más los debidos procesos legales al permitir la expulsión inmediata de los migrantes en el caso de pérdida de control operativo o retrasos en el sistema USIX que son causados por la falta constante de fondos de los funcionarios republicanos. El proyecto 2025 crearía un mandato de estilo muéstrame tus papeles y requeriría que ICE expulse, arreste y detenga a los infractores de inmigración en cualquier parte del país y sin orden judicial, si es posible. El plan autoriza a las fuerzas de orden locales a participar en acciones de seguridad fronteriza y penaliza a las jurisdicciones que no cumplan. El proyecto también planea eliminar las autoridades de supervisión de ICE y clasificar todas las operaciones de USIS. Otro, uso de las Fuerzas Armadas. El proyecto 2025 alienta el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses, o sea, el ejército, para reprimir a los migrantes pacíficos que llegan a la frontera. No sé si se acuerdan ustedes, hace unos años, en precisamente el mandato de Trump, algunos militares, policías, no recuerdo específicamente bien qué eran, uniformados, ¿sí?, dispararon al lado de la frontera mexicana a algunos migrantes. La propuesta también contempla la posibilidad de entablar una guerra contra los cárteles de la droga en México, que es parte del discurso que ha estado manejando también Trump de meter esta ley que permita que el ejército norteamericano, estadounidense, incursione en territorio mexicano. Ahí, a costa de la soberanía nacional y con el pretexto de los cárteles de la droga, que bien sabemos
pues están relacionados con altos funcionarios norteamericanos e incluso con la misma DEA. Ataca la inmigración legal. El proyecto 2025 busca restringir la inmigración legal al prohibir que ciertos grupos o nacionalidades accedan a visas de trabajo y de estudiantes. Elimina DACA, la inmigración basada en la familia, TPS y visas para víctimas de delitos, reduce el asilo y descarta la violencia doméstica y de pandillas como motivos. Entonces, esto es parte, una parte, nada más nos concentramos en las políticas de migración, que ya desde su fondo criminalizan al migrante. Entonces, nuevamente viene esta pregunta, esta cuestión. ¿Cómo es que cristianos evangélicos apoyan y están tranquilos con su conciencia limpia, inmaculada, apoyando este tipo de políticas que dañan el tejido social estadounidense y a los migrantes de otros países? Pero sí, se rasgan las vestiduras por una escena LGBT en los Juegos Olímpicos. Es parte del problema evangélico, no solamente norteamericano, sino en general, de que no ha entendido la fe cristiana. Y también se puede explicar por la opción que se tenía. Como les había comentado, la frase que me gustó de Alfonso Ropero, filósofo cristiano, editor, a propósito, escribió Alfonso Ropero el prólogo a mi libro, Cómo leer y profundizar en el credo que confesamos. Y él, como les he comentado, pues está activo en la red social de Facebook y tiene muchas publicaciones respecto a la cuestión política, tanto en España, donde él vive, donde es originario, como de pues a nivel global, y en este caso respecto a los Estados Unidos. Él comentaba en una de sus publicaciones, el pueblo estadounidense tiene que elegir entre el demente, Donald Trump, y el demenciado, Joe Biden. Por suerte, Biden la semana pasada ya se retiró de la contienda electoral y en su lugar pues está Kamala Harris, que pues presenta una alternativa, ¿no? Una alternativa. Mando un saludo aquí a Raúl. Saludos desde Morelia, excelente contenido. Gracias por acompañarme, Raúl, en esta hora. A todos ustedes, amigos, amigas, gracias por haberme acompañado en este tiempo de reflexión teológica, política. Y nos vemos a la siguiente con más contenido en esta fe pública. Recordando que nuestra labor, nuestro llamado, nuestra misión como cristianos, como discípulos de Jesús, es ser sal y luz, y eso implica obrar justicia y obrar misericordia. Nos vemos a la que sigue. Que Dios les bendiga, gracia y paz. Échale, mijo. ¡Mijo!